Vamos a descachar, vamos a utilizar el descachabotellas. Metemos la botella sin tape, ajustamos la tapa del sacabotellas, siempre sin el tape, y descachamos. Una vez descachado, ponemos el tape. Importante, aplastar siempre bien los envases para que ocupen menos en el contenedor. Si recibes un regalo, nunca botes el papel. Puedes hacer arte o algo lindo con él. Los juguetes que no quieras los puedes donar. Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar. ¡Y no olvides reciclar! Separa las botellas y las latas de aluminio. A ver, las carpas informativas llevan unos 3 años y en concreto esta de reciclaje lleva 3 años. Algunas informativas llevan algún año más. Sí, la verdad es que en todas las ediciones que ha habido se recogieron bastantes y este año me dicen que hemos superado la recogida de residuos. Pues van a reciclaje Calatayud y luego a unas plantas donde serán tratados por ti según el tipo de residuo que se recoge. Sí, la verdad es que estas carpas siempre que las hemos puesto hay bastante colaboración y luego en los puntos donde saben los ciudadanos que pueden llevar los residuos también sí que hay bastante colaboración por parte de la gente de Calatayud. En la Semana de Medio Ambiente tienen ya todas las actividades programadas. Actos ahora no recuerdo alguno, pero sí que quería decir como novedad que este año las actividades serán por la tarde en la Casa de las Aguas y por la mañana tendremos esta misma carpa, pero cada día tratará de un tema diferente. Pero vamos, ya están todas programadas y van a ser un éxito porque son todas muy chulas. Sí, agradecer y recordarles que en el Día Mundial del Reciclaje lo que se tiene que hacer pues son las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar, porque es lo importante de este día y de todos los días del año. El planeta tenemos uno y que entre todos pues lo tenemos que cuidar para que la vida sea más agradable para todos. Muchas gracias. Los residuos que recogemos hoy en el punto limpio con motivo del día 17 de mayo del Día Mundial del Reciclaje están siendo residuos de carácter doméstico especial. Botes de pintura, aerosoles, aparatos eléctricos y electrónicos, mix de bombillas fluorescentes y todo aquello que por su complejidad o peligrosidad no se recoge en la recogida diaria domiciliaria. Pues el material recogido en principio irá a nuestra planta, que es el reciclaje de residuos Calatayud, y posteriormente, una vez segregado y separado, irá a diferentes plantas de tratamiento donde se le dará un destino final. Más que obsequio, lo que intentamos es poder proporcionar información para que la gente mejore sus hábitos de reciclaje y posteriormente a quien trae algún residuo le damos un pequeño obsequio. Sí, hemos recogido bastante residuo hoy, más que en ocasiones anteriores, y esperamos que menos que a la próxima que nos vamos a poner. Sí, participamos activamente con el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Calatayud, algo que nos gusta y que creemos necesario porque, bueno, creemos en nuestra ciudad, estamos aquí y nos gusta. Nada, pues simplemente invitar a recordar a todo el mundo que a partir del día 5 de junio comienza la Semana del Medio Ambiente Bilbilitana y, bueno, hay un montón de actividades que ya se irán diciendo en prensa, radio, y se irán difundiendo por parte del Ayuntamiento. Hay que invitar a todo el mundo a que colabore con ellas, a que estén ellas.